Muchas gracias por acudir una vez más, y aunque muchos estéis de forma virtual, gracias por acudir a la presentación del documental El tiempo que nos tocó vivir, que con tanto cariño hemos realizado desde la Fundación Ramón Llull. Un documental que en apenas 20 minutos consigue traernos a la memoria momentos durísimos de nuestra reciente historia, pero que también consigue sacarnos sonrisas de recuerdos, de ilusión y de mucho orgullo. Un documental que nos certifica que aquello de verdad ocurrió, que no fue una pesadilla. Pone negro sobre blanco la barbarie, la sinrazón, el acoso, el asesinato y la nueva dictadura que tuvimos que soportar durante muchos años a pesar de la llegada de la democracia a nuestro país. Y hoy hace 34 años que los terroristas atentaron y quemaron la Casa del Pueblo de Portugalete. 34 años que mataron a Félix Peña y a Maite Torrado. Y con este documental les queremos rendir homenaje a ellos, a los militantes de Portugalete y a todos y todas los que estuvisteis en primera línea defendiendo la libertad. Y si me permitís, quiero aprovechar este momento para tener un recuerdo muy especial para nuestro querido Jorge Chávez y para mandarle un beso muy fuerte a su mujer, Ana. Porque ella simboliza un momento y la Fundación Ramón Llull está muy comprometida con ello. Un compromiso que podemos cumplir gracias al apoyo constante de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno mismo. A través de documentales como este, a través de entrevistas con los protagonistas, de libros, cualquier soporte, cualquier formato, es necesario para mantener viva la memoria. Porque lo que vivimos y lo que sufrimos en este país no se puede ni olvidar ni ocultar, y por eso tenemos que contarlo y difundirlo. Este tipo de documentales tienen que servir para que los episodios más negros de nuestro pasado no se vuelvan a repetir. Y para que no se vuelva a repetir, tenemos una persona con nosotros muy comprometida. Miquel Torres, alcalde de Portugalete y secretario general de los socialistas de Vizcaya. Con él os dejo. Muchas gracias de nuevo y espero que os guste el documental. Un abrazo. Buenos días. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que hoy, hace 34 años, un día como hoy, un 25 de abril, un mes antes de las elecciones municipales del año 87, que volvimos a ganar, ¿verdad, Gerardo? Fue su primer mandato como alcalde. La Casa del Pueblo del Partido Socialista en Portugalete sufrió un atentado brutal, donde fueron asesinados nuestros compañeros Maite Torrano y Félix Peña, además de las graves quemaduras que sufrieron otros compañeros y compañeros vecinos y vecinas que estaban en aquel momento en el bar de la Casa del Pueblo. Seguro que hoy todos vamos a hacer, yo creo que un viaje al pasado, ¿no? Con la ayuda de este maravilloso documental, que les quiero agradecer a Ángel Comonte y a Antonio Cristóbal, no solamente la organización, sino también cómo han sabido plasmar en apenas 20 minutos, pues como ellos dicen y como se titula el documental, el tiempo que nos tocó vivir. Y por tanto, seguro que muchos de nosotros echamos la vista atrás e intentaremos recordar dónde estábamos, cómo nos enterábamos o cómo, de alguna forma, lo pasamos en aquellos días, en aquellos momentos. Empieza el documental con una frase de una canción que dice que vivir es más que un derecho. Y Maite no pudo ejercer ese derecho, porque esa nueva dictadura del terrorismo de ETA que surgió después del franquismo y el inicio de la democracia decidió acabar con su vida. Maite pasó de la lucha de esa libertad del Partido Socialista de los años 70 y 80 a ser asesinada justo por quienes de alguna forma no creyeron en la libertad y no la querían arrebatar, no la querían quitar. Fue asesinado por unos jóvenes que con sus cócteles Molotov decidieron particularmente celebrar ese 50 aniversario del bombardeo de Guernica, bombardeando la Casa del Pueblo del Partido Socialista de Portugalete. Y así sucedió. Y no se puede echar la vista atrás para poder evitarlo o intentar de alguna forma que Maite estuviera aquí físicamente entre nosotros. Pero es verdad que lo que nunca lograron, y eso es una de las cosas que siempre hemos intentado, es que los socialistas de Portugalete, los socialistas vizcaínos y los socialistas vascos lo olvidemos. Primero, por su familia, por Jesús, por su marido, por sus hijos, por Iván y por Sayoa. Por eso en ese salón de actos, siempre que entramos, lo primero que vemos es la foto de Maite, la placa que nos recuerda ese terrible atentado, y de alguna forma esa silla, que es un poco la resistencia, lo que rescatamos de esa,
de ese terrible incendio, de ese terrible atentado, que nos recuerda que al final los socialistas siempre resistimos y nunca doblegamos la rodilla, porque al final es la historia de nuestro partido, de resistencia, de lucha y también de sufrimiento. Es la historia que hemos vivido, la que nos tocó vivir y seguramente la que nunca queremos olvidar. Y es una historia que Maite conocía muy bien, porque ella fue parte de quienes de alguna forma vivieron esa época, pero tristemente no puede vivir la actual. Seguro que si hoy estuviera entre nosotros, pero que de alguna forma para nosotros, para los socialistas, siempre está aquí presente en esta Casa del Pueblo, ella nos diría que está terriblemente orgullosa. Orgullosa de que un mes después nos costara salir a la calle, hacer esa campaña electoral, pero la hicimos y volvimos a ganar, como hemos vuelto a ganar legislatura tras legislatura. Y de eso estaría tremendamente orgullosa. Estaría tremendamente orgullosa de que un lendakari de Portugalete fuera lendakari. Terriblemente orgullosa de que sus niños Iván, como nos llamaba a todos nosotros, siguiéramos estando trabajando en la Casa del Pueblo, o que uno de sus niños fuera alcalde de Portugalete. Terriblemente orgullosa. Y de alguna forma ese es el legado que siempre nos ha dejado Maite y que no queremos olvidar y que siempre queremos de alguna forma transmitirle a las nuevas generaciones. De todo esto es de lo que va a hablar este documental, el tiempo que nos tocó vivir. Nos ha tocado vivir sin ella, pero nos ha tocado vivir con su recuerdo, y estoy seguro que todo ese camino que hemos recorrido no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido presencia de Maite en todo y cada una de las cosas que hacemos. Seguramente lo más difícil para todos y cada uno de nosotros, pero especialmente para su familia, ha sido transitar todos estos años. Años en los que siguió la violencia terrorista de ETA, en lo que muchas veces intentó que se olvidara todo lo que había ocurrido, pero que yo creo que de alguna forma los socialistas siempre hemos intentado que se escriba bien la historia. Su hijo Iván participa en gran parte de los proyectos del Gobierno vasco, asistiendo a institutos, universidades, conferencias, para intentar contar lo que realmente ocurrió. Sin ningún tipo de rencor, pero sobre todo contando lo que efectivamente fue lo que se vivió en aquellos momentos. El por qué murió Maite, por qué fue injustamente asesinada y sobre todo que eso no se pueda olvidar o que se cuente las cosas como no fueron realmente. Estaría muy orgulloso de ti, Iván. Muchísimo, ya lo sabes. Y en ese sentido, lo único que queremos nosotros es intentar trasladar a las nuevas generaciones, especialmente a los más jóvenes, que esa situación que se vivió en Portugalete, que se vivió en Euskadi, como este vídeo va a recordar, es algo que los socialistas lo hemos vivido en primera persona. Algo en lo que de alguna forma hemos sido protagonismo, pero sin quererlo, porque solamente nos tocaba estar aquí en este momento, luchar por ello, no claudicar y efectivamente, gracias a un lendakari socialista, a un gobierno socialista, tanto en Madrid como aquí en Euskadi, pudimos ganarles, pudimos vencerles. Y eso es, de alguna forma, el orgullo que más nos puede quedar en este momento y que queremos también reivindicarlo. No quiero ya, de alguna forma, extenderme más. Primero, porque Idoia seguramente nos va a contar pues, una trayectoria mucho más política, sobre todo en ese sentido de la lucha que seguimos manteniendo. Pero sobre todo porque el documental, en esos 20 minutos, nos va a hacer un repaso, yo creo que muy sentimental, pero de alguna forma, como dice el documental del tiempo en que vivimos, va a ser un poco esos 20 minutos que todos y cada uno de nosotros estamos aquí los hemos vivido, cada uno de una forma diferente, pero especialmente con el mismo sentimiento, con el mismo orgullo de ser socialistas y especialmente con la idea de que de alguna forma seguimos aquí, que vamos a seguir, que seguiremos escribiendo la historia como fue y que de alguna forma queremos contarla y que se sepa por parte de toda la ciudadanía vasca. Yo creo que eso es lo que el mayor rendimiento de orgullo, el mayor rendimiento de homenaje que podemos hacer a Maite Torrano, que tristemente yo siempre digo que fue una persona que nos dejó en un momento que nunca jamás nos tenía que haber dejado, porque nos aportaba muchísimo a la Casa del Pueblo de Portugalete. Y estoy convencido que si alguien hoy estuviera aquí, como es Gorka, que siempre, pasara lo que pasara, quería que la foto, la placa y la silla estuviera presente en cualquier actividad, en cualquier cosa que hagamos en la Casa del Pueblo, sería el que hoy realmente estaría muy contento de que este vídeo se pudiera presentar aquí en la Casa del Pueblo, porque también de alguna forma es el homenaje a él, a su familia, a su padre, que sufrió también graves quemaduras en ese atentado a la Casa del Pueblo, y por tanto sé que de alguna forma hoy estarán los dos juntos viendo este documental. Eskerrik asko. Os dejo con Idoia Mendia, que es nuestra secretaria general, nuestra vicelendakari, y por tanto, Idoia, adelante. Eskerrik asko Mikel, eskerrik asko guztioi eta mi esker gaur onaino etortzeagatik, herriko etxe onaino etortzeagatik. Y gracias nuevamente a la Fundación Ramón Rubial por este homenaje tan necesario y por momentos también tan doloroso, porque la verdad duele.
y porque nos enseña además lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y la verdad de esta Casa del Pueblo duele más, porque nos devuelve al horror de dos personas asesinadas, de muchas personas heridas y de muchos ataques sufridos en muchas casas del pueblo socialistas. Y nos hace daño porque especialmente lloramos a Félix Peña y a Maite Torrano, y porque nos recuerda el enorme ejercicio de resistencia de los compañeros y compañeras. Todos los que vencieron al miedo, los que consiguieron que el socialismo siga hoy al frente de este pueblo, como muy bien recuerda nuestro alcalde Mikel Torres. La que consiguió que lideráramos Euskadi y la que ha conseguido que hoy los socialistas seamos imprescindibles en todos los gobiernos. Por eso, la verdad es dolorosa, pero nos enseña también la fuerza de los socialistas, la que nos ha hecho protagonistas en los últimos 135 años de historia vasca, y es la que nos marca el futuro. Un futuro en el que ya no podremos tener cerca a personas tan queridas como Gorka Echave, un hombre bueno, un socialista de los grandes, de los que han sabido levantar este país desde abajo, desde sus calles, y que lo hizo a conciencia, porque no quiso permitir que el terrorismo que asoló esta Casa del Pueblo consiguiera su objetivo principal, que era aniquilar al diferente. Y el asesinato de Maite y Félix, el ataque a esta Casa del Pueblo, los otros ataques en esta o en tantas otras casas del pueblo de Euskadi, fue terrorismo siempre, claro, con todas sus letras. Porque en cada uno de esos ataques, con o sin víctimas, había una intención deliberada por anular a una parte de este país, de callarla, de relegarla, de excluirla. Vascos de segunda, ciudadanos de segunda a quienes incluso se despojaba de su condición de vascos simplemente por no ser nacionalistas. Y hubo mucho esfuerzo por disfrazar eso. Fueron muchos los intentos por decir que esto era diferente. Se empeñaron en contar que quienes prendieron los cócteles y los lanzaron no eran de los suyos. Hasta ese punto ha llegado el desprecio por la vida de los demás y hasta ese punto ha llegado también el cinismo, lo que llegamos a ver incluso en el testamento final de ETA, cuando se disculpó por algunas víctimas, pero justificó el resto de las víctimas. Pero los socialistas dijimos entonces y decimos ahora la verdad, porque es la verdad lo que tiene que permanecer. Y la verdad es que quienes prendieron aquellas mechas, quienes empuñaron pistolas y quienes pusieron las bombas, lo hicieron porque había quien sostenía desde las tribunas públicas, políticas y mediáticas, que había una razón política para atacar al que no pensaba igual que ellos. Y siempre fueron los mismos, porque sí, la izquierda abertzale de entonces sí condenó este atentado, pero por una cuestión estratégica, no ética. Hablaron en este y callaron en todos los demás asesinatos y en todos los demás ataques a otras casas del pueblo y a otras sedes políticas. Hablaron en este y se desmintieron en todos los anteriores y en todos los que hubo después, en cada señalamiento, en cada amenaza, intimidación o asesinato. Y hoy todavía son incapaces de decir que los autores de tanto terror no merecen homenajes públicos. Tienen los derechos que ellos negaron a otros, pero no merecen homenajes. Y esa es la cruda verdad, porque yo me niego a hablar de batallas de relatos, porque no hay batallas. Hay relatos, hay vivencias distintas, hay dolores imposibles de sanar y ausencias imposibles de cubrir. Pero solo hay una verdad, que en esta Casa del Pueblo se mató a dos personas, con sus vidas, con sus trabajos y sus ilusiones, porque no se quería a los socialistas, ni en el pueblo de Portugalete, ni tampoco en Euskadi. Y que ante este y todos los demás horrores perpetrados por razones políticas o por razones de Estado, solo hay una postura ética. Jamás hubo justificación alguna para despojar a una persona de su condición humana. Y que no puede entenderse un solo argumento que pueda dar a entender que aquí ha habido un conflicto político y que hubo muertos en los bandos. Félix y Maite no estaban en ninguna guerra. Estaban viviendo, estaban con sus amigos, estaban donde querían. Eran libres y por ser libres les mataron. Por tomarse la libertad de ser socialistas y de relacionarse con otros socialistas, como tantos otros en otros partidos, y como los jueces, los catedráticos de universidad, los empresarios, los periodistas. Por eso, cuando acabamos con ETA, ganó la libertad, pero ganó la libertad de todos. Y este año se cumplen 10 desde que consiguiéramos recuperar nuestras vidas
sin que nadie ya nos tutelara. Y son muchas las razones que tenemos para celebrar este mes de octubre. Pero incluso, y esto también lo ocultan, la izquierda abertzale dejó hace 10 años de estar tutelada por ETA. Eso también lo ocultan con otras cosas, porque dedican mucho tiempo a disfrazar esta realidad. Pero sí, no deja de ser casual, esa es la grandeza de nuestro partido, la que venimos demostrando los 135 años de historia que llevamos en esta tierra, conquistando derechos para todos y libertades para todos. A pesar de que quienes quisieron anular desde el principio, desde que conseguimos abrir la primera agrupación en Bilbao, de los castigos por convocar la primera manifestación obrera un 1 de mayo, de la represión de la dictadura, de la represión del terrorismo. Y queremos recordar siempre no solo a quienes se dejaron su vida en ello, sino especialmente a quienes les quitaron la vida por ello. Por eso este documental nace como una aportación más en ese ejercicio de recordar la verdad. Y lo hace en un año especialmente significativo para los socialistas, porque creo que debe ser conmemorado por toda la sociedad vasca, porque cumplimos 10 años libres. 10 desde que comprobamos lo que era la rutina, la vida cotidiana, las cosas que nos habían robado quienes nos condenaron por ser socialistas. Y hay muchos protagonistas de este hito, entre ellos las propias víctimas que jamás se tomaron la revancha. Pero en esta Casa del Pueblo es bueno recordar que esa libertad se consiguió con un gobierno socialista en Euskadi y otro gobierno socialista en España. Así que, por mucho que le moleste a algunos, socialismo es libertad. No somos los únicos que representamos la libertad, porque la libertad es incluyente, no es sectaria, pero somos protagonistas indiscutibles de esta libertad, de la que hoy algunos se quieren apropiar. Y los socialistas vascos lo somos en primera persona. Lo vivido y lo sufrido dentro de nuestras casas del pueblo es un reflejo de ese recorrido. Y lo es porque, a pesar de lo vivido y sufrido dentro, supimos aportar para transformar Euskadi, la Euskadi que había fuera, en nuestras calles y en nuestros pueblos. Por eso, hoy sabemos mejor que nadie que no solo es intolerable cualquier amenaza para las personas, es intolerable cualquier argumento que desprecie la amenaza, cualquier excusa que dé aire a quien quiera anular al diferente. Fue inadmisible en el pasado y lo es en el presente. Y que es necesario frenar cualquier aliento al señalamiento y al odio. Nuestra condena más contundente y radical a la persecución política y a quienes la justifican. Nuestra solidaridad más rotunda con quienes hoy la están sufriendo. Mehatxuak onartezinak dira, baina ez hori bakarrik. Mehatxuak mespresatzea bebai, desberdina deuseztatzea nahi duenari airea ematea bebai, aitzakiak bilatzea bebai. Onartezina zen iraganean eta onartezina da gaur ere. Eta argi esan behar dugu, gure gaitzespenik irmoena jazarpen politikoari. Gure elkartasunik sendoena gaur egun jasaten dutenekin. Quisieron echarnos de Portugalete y hoy seguimos teniendo la confianza mayoritaria de los portugalujos. Quisieron echarnos de Euskadi y hoy formamos parte de los gobiernos de todas sus instituciones. Esa es la verdad, que quisieron eliminarnos y no pudieron. Ganamos nosotros y ganaron los vascos. El sufrimiento extendido en el tiempo, además de inútil, fue profundamente injusto. Y sin ánimo de discutir con nadie, esta es la cruda verdad. Y esta es la verdad que ahora veremos reflejada en el documental que veremos a continuación. Eskerrik asko guztioi. Vivir es más que un derecho. Es el deber de no claudicar. El mandato de reflexionar. Que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho. Y que eres tú, libertad. Libertad. Libertad, 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 libertad.
Así sonaba en aquel viejo transistor el casete de Aute que tanto escuchábamos. Aquel país que había sido un espacio triste, en blanco y negro durante casi 4 décadas, pasaba a ser una España de colores y alegría. El socialismo español se unió y se crearon los cimientos para fundar el Partido Socialista de Euskadi. Fue un 12 de marzo de 1977 en Donostia, San Sebastián, bajo el lema «Socialismo es libertad». Se veía un nuevo horizonte. Y aquellos primeros carteles del dibujante José Ramón Sánchez que señalaban «Cambia tu ciudad con los socialistas» fueron parte de las esperanzas y de la fuerza para que siguiéramos adelante. Y en ese tiempo apareció, bajo el alias de Pablo, un hombre que, tras penar más de 20 años en cárceles franquistas, lograba ser el primer presidente del Consejo General Vasco, o lo que es lo mismo, el primer lendakari de la democracia. Pablo era Ramón Rubial Cavia. Indalecio Prieto y el PSOE lucharon por la llegada del primer Estatuto de Autonomía, que propició la creación del también primer gobierno vasco. Corría el año 1936. Más de 40 años después, la historia se repetía, pero esta vez de la mano de Ramón Rubial, con el Estatuto de Autonomía del 79. Socialistas y nacionalistas históricos se abrazaban tras aquel triunfo para la ciudadanía vasca. Esta joven democracia avanzaba, a pesar del susto que nos dio el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero el triunfo electoral del PSOE de Felipe González en 1982 acabó con todos los temores. Y había llegado el momento de la revolución democrática. La ley de amnistía del 77 y la consolidación de la España autonómica vaticinaban nuevos principios y normas del juego en las que desapareciese todo tipo de violencia. Desgraciadamente, doy fe de que no fue así. Es el tiempo que nos tocó vivir. Pensábamos que con la llegada de la democracia todo iba a cambiar. Estábamos convencidos de ello. Sin embargo, nos equivocamos. A pesar de llegar un viento de cambio para toda nuestra joven generación, una nueva dictadura aparecía por encima de nuestras cabezas. El terrorismo de ETA. Desde finales de los 70 a mediados de los 80, vivimos la tristemente conocida etapa de los años del plomo. Raro era el día en que no mataban. Leer el periódico era la desgarradora crónica de una esquela repetida que nunca acababa. Y tras la ley de amnistía, ¡qué paradoja! Los asesinatos aumentaron. ETA ya mataba más en la democracia que en la dictadura. Reventaban los plenos de los consistorios democráticos e incluso sabotean las fiestas. Memoria viva son aquellas duras imágenes del niño Alberto Muñagorri, que perdió una pierna y un ojo por dar una patada a una bolsa en medio de los mundiales de 1982. Lemón y la lista de muertos entre ingenieros y trabajadores eran titulares recurrentes. En el año 1984, ETA asesinaba a un hombre valiente que había recorrido toda Guipúzcoa para reconstruir el PSE y la UGT. Aquel hombre era Enrique Casas. En las elecciones autonómicas del 30 de noviembre de 1986, el PSE, de la mano de Txiki Benegas, se convertía en la primera fuerza política en el País Vasco. Habíamos llegado al año 1987 y se presentaba interesante en cuanto a celebraciones. Hubo comicios municipales
y se celebró el 50 aniversario del bombardeo de Guernica y de la marcha en aquel famoso vapor conocido como el Habana, de los niños de la guerra desde el puerto de Santurce. El primer gobierno vasco de coalición era presidido por el lendakari José Antonio Ardanza, con Ramón Jáuregui como vicelendakari. Y ETA, cómo no, seguía sembrando el terror. A unas horas del 50 aniversario del bombardeo de Guernica, la muerte, el fuego, la barbarie y los gritos de socorro dentro de un local en llamas se iban a repetir como en el cuadro de Picasso. Eran cerca de las 10 de la noche del 25 de abril. Nosotros tuvimos un acoso diario durante mucho tiempo con una cuadrilla de Ribatasuna que nos esperaba siempre en la puerta del ayuntamiento y nos seguían. En los plenos del ayuntamiento teníamos que salir muchas veces por la puerta de atrás. Eran año 87, eran además unas elecciones municipales, con lo cual de gran actividad política, de una crisis industrial también muy importante, una kale borroka cada vez más en ascenso, pues era evidente no solamente a través de las pintadas, la quema de cajeros, la quema de algún tipo de autobús, cuando paraban los autobuses, contenedores. O sea, era una actividad bastante intensa, ¿no? lo que había de kale borroka. Cada fin de semana era raro que no habría una explosión en un sitio, una muerte en otra. A mí en mi casa me llegaron a pintar entero, desde arriba hasta abajo, todo el portal. El nombre del comando, que era el comando Mendeku, Venganza, pues la verdad es que, joder, cuando lo empiezas a analizar todo, pues ahora de una perspectiva ya con el paso de los años, te das cuenta de que realmente estabas en un mundo que no veías realmente lo grave que estaba, de la situación que estabas viviendo. Siempre a las 6 de la tarde a jugar la partida aquí, como siempre de costumbre, y entre ellos estaba efectivamente el compañero Peña. Yo me marché bastante pronto porque tenía que hacer mis cosas, pero si yo habría seguido estando allí en aquel momento, también me habría cogido. La verdad que fue terrible. Nunca sabes que tienes que volver a revivir esas cosas. Y bueno, fue una situación mala, triste. No sabíamos lo que les había pasado a los compañeros. Que entrábamos justo en precampaña con el tema de las elecciones municipales, que fueron en junio, y estaba todo un poco bastante alborotado con este acontecimiento. Anoche, cuando le oigo a mi padre, porque alguien le llama por teléfono de que ha habido un atentado en la Casa del Pueblo, bueno, que han tirado unos cócteles Molotov en la Casa del Pueblo, ni siquiera fue la palabra atentado. Es que fue muy fuerte cómo quedó destrozada la Casa del Pueblo, cómo mataron a dos personas. Y fue muy fuerte, y hirieron a muchas más, claro, porque todos los compañeros que estaban en el bar. Maite estuvo unos, no sé si fueron dos días, no me acuerdo ahora exactamente muy bien, un día o dos estuvo en cruces antes de fallecer, pero no pudieron hacer nada por su vida, claro. Había sido una cosa bestial. Se preparó todo el funeral, que hubo un funeral que se hizo saliendo desde aquí. Aquí estuvo el cuerpo durante unos días, el velatorio. Salimos de aquí desde la sede del partido hasta la Florida, todo el camino andando, yo creo que estaba todo el pueblo entero allí metido en el funeral. El funeral fue un baño de masas de la ciudadanía de Portugalete. Me acuerdo del féretro perfectamente saliendo de la Casa del Pueblo. Me acuerdo perfectamente de las calles de Portugalete inundadas de gente. Yo creo que Portugalete se volcó solidariamente con las personas que les habían matado. La muerte de cualquier persona es doloroso, pero la muerte injusta de una persona, eso es insuperable. Posiblemente no se arrepienta, pero
porque no, porque lo hicieron cuando lo hicieron y lo hicieron como lo hicieron. Igual, si volverían a nacer no lo harían, pero en aquel momento lo hicieron. Pues la superviviente es parte nuestra, ¿no? A mí me emociona hablar de eso. Me emociona mucho porque cada vez que lo veo, mi hijo que viene suele subir de vez en cuando a ver a su abuelo cuando estamos en elecciones y demás, que hace el voto por correo todavía. Y cuando subimos siempre me pregunta el niño, Aita, ¿y esa silla? Digo, bueno, hijo, porque eso es lo único que supervivió del atentado. Es lo único que nos queda. ¿Y el por qué? Pues está Maite en ese cuadro, porque tenemos esa placa o porque está esa silla que de alguna forma recuperamos del bar y que es un símbolo pues un poco de recuerdo, pero sobre todo de resistencia, ¿no? Recordar de alguna forma que esto no se pierda en la memoria, sino que siga manteniéndose un poco como un efecto de recordatorio para que no vuelva a ocurrir. Las nuevas juventudes que no saben, que no conocen lo que ha pasado, tienen que conocer la historia, tienen que saber lo que ha pasado, lo que ha sufrido y lo que hemos avanzado. Cuando empiezas a recordarlo con el paso del tiempo, es como que has vivido una película en blanco y negro, de mucho dolor, pero también de orgullo del Partido Socialista. De recordarlo ahora con orgullo de que no doblamos la rodilla ni hincamos la rodilla, sino que seguimos adelante. Tienes que recordarlo porque no queda otra y para que la gente sepa lo que nos pasó en aquella época. Maite era una mujer muy dicharachera, muy alegre, siempre estaba contenta. Era una mujer muy activa. Maite iba siempre, por ejemplo, hacíamos campamentos para chavales. Bueno, yo creo que todos los niños y niñas que nuestros padres nos traían a la Casa del Pueblo y que hacíamos actividades, pues Maite era prácticamente el corazón de todas esas actividades. Yo de Maite tengo muchos recuerdos porque primero éramos amigos, segundo éramos compañeros y tercero vivíamos en la misma, prácticamente en el mismo barrio. Existían los premios Maite Torrano que estaban destinados a los valores de libertad, valores de diálogo, y participaban pues unos cuantos colegios públicos. Por de alguna forma era un momento en el que hablar de la paz, de la libertad, cuando todavía una banda terrorista estaba en efervescencia y mataba a muchísima gente en Euskadi, pues era un pequeño soplo de libertad para poder expresarte. Yo creo que ha dejado un legado muy, muy sólido. Lo que ocurre que sabes que hoy la nueva juventud, como no muchos de ellos no lo vivieron y no lo han vivido, efectivamente no dan mucho crédito muchas veces a lo que tú les dices. Por lo que significa el Partido Socialista. Los valores que tiene el Partido Socialista, ¿no? Luchar, trabajar por los demás. Ese es el legado que mi madre me dejó a mí. Si algo teníamos claro siempre es que no queríamos olvidarlo y no queremos olvidarlo. Y además es importante que además de que no se olvide, se cuente. Hace poco, con todo este tema, mi padre me dijo, ¿por qué no refundáis la fundación de AMA y tal? Le dije, no, ha llegado donde ha llegado, las cosas llegaron donde llegaron y se acabó. Punto y final. A mí no me hace falta tener una fundación de mi madre para recordarla y para ponerle nombre a nada. Lo llevo grabado en el corazón, o sea que no me hace falta nada más. Apenas un mes después de lo de Portugalete, ETA perpetró uno de sus mayores atentados. Fue el 19 de junio en el Hipercor de Barcelona. Resultado: 21 muertos y 45 heridos. Y aún así le seguía pareciendo poca la sangre vertida, poco el dolor y poco el sufrimiento. El 11 de diciembre atentan contra la Casa Cuartel de Zaragoza y asesinaban a 11 personas, de ellas 5 niñas, y dejaban 88 heridos. Vaya año el 87. Afortunadamente, la única lectura positiva de este año, si es que la tiene, fue la firma el 12 de enero de 1988 del Pacto de Ajuria Enea.
comenzaban otros tiempos de esperanza. Pero la esperanza era efímera siempre con esta gente. Después de los años del plomo, pasaron a justificar el acoso directo a cualquier persona que pensase diferente, o, como lo llamaron coloquialmente, la socialización del sufrimiento. El asesinato del joven concejal Miguel Ángel Blanco trajo una revuelta social y democrática que se llamó el espíritu de Ermua. Aquí empezó la ciudadanía a asociar nacionalismo y terrorismo, y por eso el PNV corrió a intentar parar esa locura en Lizarra. Lo que no sabían era que el entorno de ETA les estaba engañando. Y aparecieron los escoltas en el paisaje diario. Cuando no pintaban un nombre en la pared, acosaban o golpeaban o amenazaban. Y aún así, tengo la sensación de que todo está cambiando. En un enorme cartel puedo leer Lendakari y de Portugalete. El 20 de octubre de 2011 cesaba definitivamente la actividad armada de ETA y yo me alegré. Y hoy, rodeado de consejeros y consejeras de este gobierno, puedo decir con satisfacción que la sociedad vasca se ha sacudido el chantaje del terror. Fue como una liberación. Fue algo que llevaba tanto esperando que me costaba creerlo. Y lloré de la emoción. Lloró Pachi también con la misma emotividad que todos los resistentes. Al tiempo que Rubalcaba y José Ramón Recalde se abrazaban y se emocionaban por lo pasado, por lo vivido y por lo no olvidado. Y así hemos llegado hasta aquí. Así hemos vivido, luchado y soñado. Y ganamos, vencimos, lo logramos. Aún a pesar del dolor, la tragedia y la pérdida. Pero no penséis que nos hemos ido, porque estamos todos en esta gran casa del pueblo que es el recuerdo. Quedarse y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades. Porque mientras tan solo uno de vosotros, una de vosotras, recuerde nuestro nombre, seguiremos ahí. Por eso os pido que no nos olvidéis, que permanezcamos en vuestros recuerdos y en vuestros corazones. Mi nombre es Maite Torrano y os tengo a todos en mi corazón. Lo que es temporal llamar eterno es lo que llaman en el mundo ausencia.